En Música para los Dioses estamos con Daniel de La Gusana Ciega. ¿Cómo ves la vibra del festival? Muy bien, la verdad es que se pone padre el festival. El hecho de que esté la gente aquí, que haya traído su tienda de campaña, quiere decir que realmente viene a disfrutar. Es un festival distinto a los festivales que estamos acostumbrados por la onda del camping. De alguna forma lo vemos más como en otros países, que se salen un poquito de las ciudades. Tiene como toda una dinámica diferente. Este es probablemente, que yo sepa, el único que ha sido consistente a lo largo de allá algunos años. La gente ya lo tiene como en su calendario de festivales. ¿Cómo ves tú este festival, a diferencia de otros que invitaron a muchas bandas independientes? Es parte de un festival que sea un espacio tanto para ver a bandas que igual ya conoces como para poder ver a bandas nuevas. Eso es una parte vital de los festivales, de lo que nos hace estar vivos y no simplemente quedarse nada más un concierto de un cartel fuerte. Lo estamos viendo en el escenario y echando el rock and roll.